La pandemia que nos ha condicionado y permitido empezar a dar clases vía Zoom y vía todas las plataformas disponibles, claramente ha modificado lo que podríamos denominar la puesta en escena de lo que es una clase. Y esa adaptabilidad rápida a esta nueva puesta en escena obviamente no es sin consecuencias ni costos, sobre todo para nuestros cuerpos y para nuestras emociones. Hasta nuevo aviso, las clases son en línea. Es una situación de emergencia y lo primero que hay que decir es que hay que estar agradecidos de contar con esta herramienta para poder continuar con la labor esencial de la docencia. Hay que agradecer también el aprendizaje. Eh, a la carrera los profesores hemos aprendido a usar un montón de nuevas herramientas que tienen su utilidad, que pueden hacer cosas que no se pueden hacer en el aula presencial. En particular, por ejemplo, miren si eh, aparece un profesor con este par de anteojos. Se me rompió el marco del lente ya en la cuarentena y justamente el trabajo de los oftalmólogos todavía no está declarado como permitido, con lo cual no puedo tener una nueva receta de lentes para poder tener un nuevo par de anteojos y me aparece justamente la posibilidad fantasmática, negativa, de que los alumnos aprovechen esta imagen para hacer un meme. Pero a los alumnos también les pasa lo mismo. Si el alumno de filosofía ya de por sí es bastante tímido para mostrar su posible ignorancia frente a las preguntas del profesor que quiere saber en qué estado cognitivo se encuentran, su exposición frente a la cámara en la cual los están viendo todos también les traerá y le está trayendo mucha inhibición. ahora bien, asimismo, en el aula presencial eh, hay elementos irreemplazables que no están presentes en las clases en línea. la resonancia con el otro, ver el rostro del otro, eh, juzgar sus reacciones, juzgar el tono emocional que se produce en el salón de clases, estas son herramientas que un que un profesor de las que un profesor se sirve el uso del espacio caminar a menudo yo por ejemplo presento una tesis en un extremo del salón y la tesis contraria en el otro toda esta digamos dramatización puesta en escena de las ideas es importante el pasillo el contacto informal entre alumnos y, y profesores y también entre los mismos alumnos ahí se discuten de manera informal las ideas y esto enriquece muchísimo el trabajo, en particular creo en humanidades. Por supuesto que hay un aspecto de, de aprender cómo crear esos espacios de contacto humano, cómo crear una espacialidad, cómo dramatizar a través de la plataforma virtual. Estos son parte de los nuevos desafíos corporales, cognitivos, afectivos y emocionales que estamos teniendo lo que estamos en la educación a distancia y sobre todo con la posibilidad de utilizar las plataformas con las cuales tenemos eh, participación en vivo con los alumnos. La nueva interactividad es lo que va a forzar a que eh, extraigamos habilidades cognitivas y sobre todo habilidades comunicativas a las que no estábamos habituados, sobre todo lo que usamos más, una puesta en escena más espacial, tridimensional, y no bidimensional como la que eh, nos permite la cámara. El nuevo desafío ya está. Es hora de poder asumirlo con la mejor templanza posible, puesto que, por lo menos en mi caso, yo sigo trabajando en tanto y en cuanto mis otros colegas de, las, de los servicios de salud, y los digo colegas en tanto y en cuanto yo soy un profesor estatal, entonces soy un empleado público, mis colegas, que son los médicos, eh, enfermeros, terapeutas, etc., están trabajando, hay que seguir trabajando. Pero, por más que nos adaptemos y aprendamos, hay en lo presencial elementos irreemplazables. Todos anhelamos un regreso a la normalidad. En esa nueva normalidad, eh, para mí, el, la, el aula virtual eh, es una herramienta más para enriquecer la experiencia de la clase, pero una herramienta que no puede reemplazar la clase presencial.